gente que agarró, se agarró un poco, una vela. Sí. ¿Está prendida alguna vela? No, no, no había prendido ninguna vela, no había nada. De repente ella agarrado. Ajá. Porque yo le pregunto. De esta forma, han quedado esta vivienda en la parte del fuego, arrasado con todo. Todo lo ha perdido esta familia. Ahora incluso en los momentos se siente el mismo calor dentro de esta vivienda. Ayudar, no tengo ya dónde dormir ahora, mi hija, mi nieta, todos ellos, les suplico, si pueden dar una ayuda, dónde pasar ahora la noche, mire cómo está la casa, ya no está inservible, no tiene dónde dormir, no hay dónde dormir. ¿Cómo se originó el incendio, señora? No sé, parece que está chiquita, parece que, porque ella estaba lavando adentro de la ropa, y de ahí, y de repente esta chiquita, a ver si que agarró fósforo, no sé qué, cuando de repente dice que ya estaba en la cama y se incendiando así, ella pegó un grito, mamá, y ya la ociosidad de esta chiquita. ¿Son los daños materiales, señora? Todo, todo, no hay todo nada. ¿Todo la perdió usted? Todo, todo, cama, ropa, mire, con lo que estaba puesto nomás ahí. Lo único porque que... mira, está sin zapatos, está la chica, se quedó con un zapato. Lo único que usted ha querido salvar la vida de... Salvar de mis hijas, salvar la vida de ella, ya. Lo material solo le pido ayuda al pueblo, si me puede ayudar. Al señor Frael, lo conozco, si me puede apoyar con algo. A todos, les suplico con todo corazón. Miren, ustedes mismos están viendo ahí, no hay nada, no hay nada. No tienen cómo pasar la noche. ¿Cómo pasar la noche? No tengo dónde pasar la noche ahorita. ¿Qué es lo que piden ustedes? La leche para mi hija, ahora sin biberón, está sin pañales, ahora ¿qué se cambia? La ropa, ropita para la bebé, pero algo que nos ayude. ¿Qué es lo que usted pide ahora, pues, que ha perdido todo? Todo, no tengo nada, le suplico al alcalde, al señor Silloni, que ahora ya es la autoridad, todas las autoridades, si me puede ayudar con algo, con una frazada, se lo suplico, no tengo nada. Nada tiene nada, usted. Nada, nada. Ni biberón para ellos, hasta su biberón, sus pañales, su ropa, todo, todo de la bebé. Se lo suplico al alcalde. ¿Cómo al usted? Señor Silloni. A todos una frazada para ¿cómo se llama usted, señora? ¿Su nombre es usted? Cecilia Martínez. ¿Cuánto vive en el hogar? ¿Cuántas personas viven en el hogar? Acá somos cinco. Cinco. ¿Entre niños cuántos? Una niña recién de 2 años. Ahorita nombre, no tiene ¿su nombre nada. Usted? Cecilia Martínez. La señora favor, Cecilia se Martínez y su familia, el día de hoy, pues el fuego ha devorado todo, lo ha perdido todo, está sin ropero, con ropa y todo, también lo ha arrasado el fuego el día de hoy. ¿Cómo está de su mesa de noche, donde tenía sus santos? De la forma como ellos han podido perder. Ahora acá, la cama también. ¿No? Han tenido que incluso manifiesta que estaba su bebé sola en su casa, estaban afuera y han tenido que para poder romper la puerta para poder ingresar y tratar de apagar con la ayuda de los vecinos el fuego. ¿Estamos todos?